Ok, amigos, muchas gracias por continuar conmigo. Nos quedamos aquí. Vamos a hacer el último cruce. En la parte de abajo nos quedan 4 burbujas. 1, 2, 3, 4. Vamos a partir a la mitad y aquí vamos a hacer nuestros 2 cruces. Bajamos y hacemos una burbuja y la cruzamos en la parte de medio de donde están nuestras 2 burbujas que ya dijimos. Pasamos y cruzamos. Ahora nuestra otra burbuja. Se me pasó decirles, en este punto no son a 4 sino a 3 dedos y medio. ¿Para qué? Para que nuestro corazón agarre este efecto en esta curva. Porque si lo hacemos a la misma medida, no logra jalar el globo hacia abajo y por lo tanto no toma nuestra forma, no toma la forma redonda de nuestro corazón. Bien, unimos la otra en la misma parte donde unimos el primero. Pasamos por abajo y sacamos. Nos queda aquí. Voy a pasar en la parte de abajo y vamos a sacar nuestras 2. Aquí ya se deshicieron, pero recuerden que ya están marcadas. Y esta es la parte de enfrente de nuestro corazón. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, en este. Vamos a hacer 3, pero ahora del otro lado. Este, ahorita los hacemos después. Los hacemos bien. 1 y cruzamos aquí en la parte de abajo, porque nos va a quedar estas 2 últimas. A ver, no sé si se alcance a ver. Me volteo. Nos van a quedar estas 2 que van a ser el último cruce aquí, que va a ser la parte de nuestro corazón. Al lado. Cruzamos. Y en la parte de abajo. Los que están a la orilla no lo vamos a tocar. Se nos deshizo, no pasa nada, acuérdense. Donde tiene apoyo giramos, aquí no tiene apoyo, acá sí tiene, por aquí está el cruce. Hacemos una burbuja más y giramos abajo. Ya hicimos este cruce, va aquí y este sería nuestro último, nuestra última burbuja. Unimos y pasamos a la parte de abajo. Y terminamos donde empezamos, donde amarramos nuestro globo anaranjado, a 4, unimos y giramos. Lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Tal vez sea un poquito complicado al principio, pero realmente es una secuencia nada más. Bien, ahora del otro lado, nuestro otro globo, 1, aquí se nos deshizo, no pasa nada. Se nos deshizo, aquí no hay apoyo, por lo tanto lo hacemos, giramos la que está donde está el apoyo. Ese es el gran secreto para hacer este tipo de corazón, que es, no es difícil, sino que sí hay que tener cierto cuidado, y cuando no sabemos cómo hacerlo, pues se nos vuelve una pesadilla. Aquí está nuevamente, ven. Se nos deshizo esta, aquí está el apoyo, porque ya está amarrado. Entonces, vamos a girar de este lado. Perdón, lo dije al revés. Aquí no hay apoyo, acá está el apoyo de este lado. Giramos, si giramos esta se va a deshacer. Por lo tanto, giramos esta y acá ya no hay que deshacer. Y hacemos otra más aquí y amarramos. Terminamos donde empezamos nuestro globo anaranjado de hace rato. Unimos y giramos. Y al final, donde empezamos, me gustaría que dejaran sus comentarios. Hay muchas personas que sí lo hacen, se los agradezco. Saben que cualquier duda la respondo. Un consejo.
consejo, para ahí me dieron un consejo de que, ¿por qué no poner fotos al principio? Bueno, vamos a intentar hacerlo, ¿por qué no? Y vamos hasta aquí. Ustedes eligen qué lado tomar de frente de su corazón. Vamos hasta aquí y vamos al final. Todavía nos queda tiempo y otros dos globos. Bueno, el rosa se me... Está muy chocante el rosa hoy, pero continuamos con el rosa. Recuerden que el último se infla a 8 o a 10 dedos. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer muchas burbujas, solo 6. Bien. Aquí está nuestra última parte. Empezamos aquí. Vamos, recuerden, vamos de abajo hacia arriba. Y vamos cruzando. Ahí están los colores. Se aprecian bien. Vamos a meter el rosa nuevamente. Ya saben, nada más lo estoy girando, no lo estoy amarrando. Ustedes lo pueden amarrar. Bueno, esto está muy inflado, pero no importa, lo sabemos. Aquí se me deshizo. No pasa nada, no se desesperen si se llega a desarmar sus burbujas, ¿sí? Ya está, no pasa nada. Bien, entonces vamos a subir. Pasamos aquí, pasamos acá. Es lo último. Estas no son a 4, serían a 3.5, recuerden, ¿para qué? Para que alcance a jalar nuestro corazón. Y en el último nos queda ahí. Unimos. Pegamos y pasamos con mucho cuidado. Porque de aquí nuestro corazón ya está más apretado. Uno. Aquí ya no. Con cuidado. Muchas veces ya en este momento, pues ya nuestros globos ya están tensos y se le llegan a reventar. Por eso siempre recomiendo paciencia para no desesperarse. Bien, ya hicimos dos en la esquina de nuestro corazón, 1, 2, y ahora pasamos por nuestro último cruce en la parte de enfrente o en la parte de atrás, como ustedes quieran. Ahí está. Unimos y giramos. Nuevamente hacemos lo mismo, 3, pero en la parte de atrás. Aquí está 1, 2 y terminamos donde está el rosa. Aquí se desarmó, 2, 3 giros nada más, porque al momento de que nosotros unimos y giramos, automáticamente lo apretamos. Se deshizo. Ahí está. Bien, fíjense lo que vamos a hacer. Ahí está. Agarramos la parte donde está mejor. Lo agarramos aquí. Vamos a amarrar esto. Hacemos nuestro nudo. Lo detenemos. Y deshacemos este. Aquí mismo amarramos. Viendo. Ahí mismo donde se deshizo, ahí mismo amarramos. Nada más se debe ajustar por el momento y continuamos. Abrimos y giramos. Bien, nos queda nuestro último tramo y unimos donde empezamos con rosa, donde los amarramos. Una vez donde amarramos, ahí tenemos que terminar. Y cortamos nuestro globo excedente y amarramos.
globo. Aquí mismo vamos a terminar, hacemos tres y luego otra vez. Hacia abajo para ir sacando nuestro globo blanco para que resalte más que lo demás y se vea el contorno de nuestro corazón, y nos quedaría así nuestro corazón. Aquí iniciamos, recuerda, aquí iniciamos, cruce nuestro rosa, bueno, este lo podemos jalar, lo sacamos y ahí está, cruce anaranjado, cruce nuestro rosa, cruzamos y hicimos prácticamente lo mismo del otro lado. Acá terminamos, cruzamos bien. Podría quedar así nuestro corazón, o como yo hice, metemos en la parte de arriba nuestro globo y lo inflamos. No antes. Antes no se puede porque no tenemos nada. Inflamos otro globo, la parte de arriba de nuestro corazón, de un lado. Lo hicimos el globo y esto hará que nuestro corazón se inflame un poquito por la emoción de verlos. Y por último, en la parte de abajo, donde está nuestro cruce a un lado, lo metemos, o podemos meterlo aquí, como ustedes gusten, como se sientan más cómodos. ¿Qué número de globo? Pues el número, yo uso el número 5, el número 9, en esta ocasión es el número 5, color blanco, y nos queda así. Ahí está. Repetición. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dos cruces. Un cruce más, tres cruces y cuatro cruces. Amigos, de corazón deseo, ahora sí que de corazón, deseo que les quede este corazón. Soy su amigo Megalex, muchas gracias por dejar sus buenos comentarios. Regálenme una foto, por favor, si llegan a hacer este corazón. Pueden buscarme en el Face como Megalex Zaragoza con Z, las dos. Me gustaría verlos y, por supuesto, que dijeran quién es el señor, su amigo Megalex. Fue un placer, muchas gracias, hasta el próximo video. Chao.